Amigos, y precisamente para ampliar en este tema de este perdón tributario, esta amnistía fiscal en Guatemala, tenemos vía Skype desde Guatemala a Ricardo Barrientos. Él es economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Bienvenido, señor Barrientos. Un gusto estar con ustedes acá en CB24. Fíjese, el ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, tenemos conocimiento que ha criticado esta medida del perdón tributario, la amnistía fiscal en Guatemala, porque según ustedes constituye un privilegio. ¿De qué se trata esto, el perdón tributario, y cómo afectaría también la economía de Guatemala? Bueno, efectivamente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales lo que ha criticado es que esta medida es una preocupación beneficiar a los contribuyentes que de alguna manera no han sido puntuales, cumplidos y cabales con sus obligaciones tributarias. Y pues algún descuido, alguna despreocupación, incluso algún tipo hasta de menosprecio por aquellos contribuyentes que difícilmente han hecho el esfuerzo de ser puntuales, de ser cumplidos y de ser cabales con sus obligaciones. Entonces, es una medida injusta porque premia a quien ha incumplido, a quien ha sido moroso y castiga indirectamente al contribuyente honesto, a quien hace el esfuerzo por cumplir cabalmente. ¿Por qué? Porque al cumplir cabalmente la obligación de pagar impuestos cuando toca y en el monto que toca, pues claramente se tiene una desventaja ante alguien que no está pagando impuestos. Y el Estado, el gobierno viene y premia a este que ha tenido la ventaja ilegítima. Pero fíjense, esta no es la primera vez que un gobierno en Guatemala hace este tipo de perdón fiscal, de perdón tributario. Es que justamente a eso iba, porque incluso hasta quienes defienden este tipo de amnistías, sí que reconocen técnicamente que en todo caso funciona una sola vez. Se tiene el comportamiento de la recaudación, tú mismo tenemos un brinco y es una ganancia de una sola vez. Pero en el gobierno corrupto de Otto Pérez Molina, en el 2013, se dio una mega amnistía fiscal que incluso perdonó los impuestos omitidos, se dio otra vez al año siguiente, en 2015, y así ha habido toda una colección de amnistías, de tal manera que esto genera un incentivo perverso entre quienes no pagan impuestos, porque saben que es cuestión de tiempo para que el gobierno, en una medida más de corte populista, premie al incumplido, premie al contribuyente morosa y castigue al cumplido. ¿Y qué condiciones hay en los actuales momentos? Fíjense también, señor Barrientos, ¿qué condiciones hay en los estados, en los actuales momentos en la economía o en el sistema fiscal de Guatemala que lleve al gobierno de Jimmy Morales a ejecutar este tipo de amnistía fiscal? No se justifica de ninguna manera, porque en 2015 tuvimos el mega escándalo de corrupción precisamente en la administración tributaria. Eso fue hace 2 años. El año pasado tomaron posesión nuevas autoridades y estamos viendo a la administración tributaria en un franco proceso de recuperación en donde se han tomado medidas que están recuperando recaudación, de tal cuenta que no había necesidad de esta amnistía. Más pareciera que es una medida más de corte populista y cediendo a presiones políticas de otro tipo, lo cual no puede estar bien bajo ningún punto de vista. Aparte de las críticas que ha hecho también el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales sobre este tema, ¿cómo está funcionando si ya entró en vigor esta amnistía fiscal? Estábamos viendo que prácticamente en el primer mes exonera el 100% de las multas o de las imposiciones que tendría que pagar el contribuyente. Pues naturalmente lo que vamos a ver es que los contribuyentes que se beneficiaron en la última amnistía fiscal y que no cumplieron sus obligaciones puntualmente y que estaban cruzados de brazos esperando a que el gobierno diera la próxima amnistía, pues van a acudir y van a hacer largas filas beneficiándose de nuevo del privilegio de tener la ventaja respecto al contribuyente honesto de no pagar, me perdonan la multa, pago ahora y sigo con mi negocio, posiblemente a volver a incumplir hasta que el gobierno
de turno vuelva a otorgar el perdón tributario. Ese es el incentivo perverso que nos preocupa. Y si tiene el contribuyente algún proceso, por ejemplo, administrativo o penal que debiera estar cumpliendo, ¿también va a quedar exonerado? No, en casos penales no. No es una amnistía por la comisión de delitos, de crímenes asociados a defraudación tributaria. Lo que sí es que las personas que están en proceso administrativo pueden acogerse al perdón de las multas, intereses y recargos, pueden suscribir o seguir con sus convenios de pago a plazos, pero no se les perdonan los impuestos omitidos. Señor Barreto, ¿cómo están las cosas? Incluso en caso penal pueden pagar la... Fíjese, como están las cosas actualmente, ya con esta amnistía fiscal que entra en vigor y que tendrá 90 días de plazo, ¿qué necesita el Guatemala en los actuales momentos? ¿Qué propone el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales que pueda resolver esta situación y evitar también que vuelvan a surgir este tipo de exoneraciones a todos los contribuyentes? Mire, lo que el ICEFI ha propuesto siempre, esta amnistía es como a un paciente que tiene un problema de adicción, para aliviarle el problema le demos un shot de la droga que necesita. Entonces, el adicto no va a curarse la adicción. Lo que se necesita es una reforma fiscal integral que realmente ataque los problemas estructurales. Imagínense que Guatemala sigue teniendo una de las cargas tributarias más bajas del mundo. Ni siquiera llega al 11%, está en el 10.3%. Entonces, hay un problema cultural, hay un problema político también. La ciudadanía es reacia al pago de impuestos por desconfianza a las autoridades, el problema de corrupción. De manera que una reforma fiscal integral debería atender calidad, transparencia y eficacia de gasto público, los temas de combate a la corrupción y transparencia fiscal, y sí, definitivamente, el tema de pago de impuestos. Imagínense que tenemos una iniciativa ahí que un grupo de ganaderos tradicionalmente han evadido impuestos, incluso están vinculados con el narcotráfico, quieren el privilegio de tasas más bajas y una amnistía solo para ellos. Ese problema estructural, que es más de naturaleza social y política, es el que nos está atacando. No más shots de droga como una amnistía como la que se está ejecutando, sino que atacar el tema estructural de fondo, una reforma fiscal integral. Bueno, muchas gracias, señor Ricardo Barrientos. A la orden, un gusto. Estábamos conversando con Ricardo Barrientos, economista senior del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, sobre esta amnistía fiscal que entra en vigor en Guatemala, que durará 90 días. El ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, está proponiendo una reforma fiscal integral que ayude entonces a mejorar la transparencia y también la recaudación fiscal, la recaudación tributaria en Guatemala. Es la información que estamos manejando a esta hora. Los invitamos a que continúen con más de CB24 Noticias. Ya volvemos. Vemos.